Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Canal 25, Canal Cultural Huauchinango? Gracias por estar con nosotros en este resumen de informativo durante toda la semana, acabando la mejor información, por supuesto, todos los viernes en punto de, casi en punto de las 7 de la tarde, por supuesto. Gracias a todos ustedes que día con día siguen la señal de Canal 25 en el sistema de cable, también por www.canalcultural.tv. Ahí también tenemos más información y sobre todo la programación, asimismo como también a nuestros amigos de Facebook Live, por supuesto, en Impacto Noticias, por supuesto, ahí estamos con más información. Gracias a todos ustedes, estamos totalmente en vivo, bueno, en vivo los viernes a las 7 de la noche. Por supuesto, si usted nos ve en otro diferente horario, pues también puede mandar su mensaje o alguna inconformidad ahí en el teléfono que va a aparecer en pantalla, por supuesto. Gracias a todos ustedes. Ya viene el Día del Niño, ya viene muchas cosas que van a estar ofreciendo el DIF municipal a partir de mañana, a partir de las 15 horas. Mañana 29 se va a festejar el Día del Niño aquí en Huauchinango, en el Jardín Central. Todos los niños estén muy atentos porque mañana a partir de las 3 de la tarde van a estar disfrutando alguna convivencia con, por supuesto, con diferentes personajes allí en el centro de la ciudad de Huauchinango, en el Jardín Central, en la tradicional feria de el niño y la niña, por supuesto, en Huauchinango. Ahí vamos a estar también nosotros en el, pues, en nuestro stand de Canal Cultural, por supuesto. Gracias a todos ustedes. Vámonos a la información de esta tarde. Gracias a Neftalí Hernández en los controles. Vámonos a la información. Fíjense que el sistema DIF municipal de Huauchinango, pues juntamente pues con el sistema pues de el DIF estatal, la presidenta del patronato, la honoré, por supuesto, Gaby Huauchinango. Ahí está la imagen, estuvo en Huauchinango y pues en la jornada encabezada por la presidenta honoraria del sistema DIF estatal, Gaby Bonilla, pues habitantes de 17 municipios fueron beneficiados. También el gobierno de Sergio Salomón, a través del sistema DIF, que encabeza la presidenta honoraria Gaby Bonilla, entregó aparatos auditivos y a poblanas y poblanos de 17 municipios de la entidad, pertenecientes a las delegaciones de Jicotepec, de Huauchinango y Zacatlán. En conjunto, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el organismo otorgó aparatos funcionales de audición a 125 personas. Cabe destacar que estos dispositivos son personalizados de acuerdo a las características físicas del beneficiario y pues calibrado según el grado de pérdida auditiva. Además, en estas jornadas las personas reciben una plática inductiva para conocer los cuidados y el uso adecuado de los equipos a fin de garantizar un funcionamiento correcto del aparato. En el evento protocolario, Gaby Bonilla reiteró que el organismo a su cargo impulsaba acciones a favor de quienes presentaban problemas auditivos con el objetivo de no dejar a nadie atrás al mejorar la calidad de vida e inclusión social. Agregó que desde la trinchera pues se trabaja permanentemente con el corazón por todas y todos los poblanos. También ahí la presidenta del sistema DIF en Huauchinango también dio el agradecimiento. Durante esta etapa también las jornadas de entrega de aparatos auditivos, que inició el 24 de abril de este año, ha sido beneficiadas 355 personas en 41 municipios. El objetivo es que en los próximos días estos aparatos lleguen a 100 municipios de alta y muy alta marginación para dignificar
las condiciones de vida de un total de 994 ciudadanas y ciudadanos con discapacidad auditiva. O sea, ahí estuvo, también estuvo el presidente municipal Rogelio López Angulo en esta pues entrega de aparatos auditivos aquí en Huauchinango. O sea, ahí está la imagen que le presentamos en esta tarde. Pasando a otras cosas, la policía municipal de Huauchinango detuvieron a dos personas en posesión de presunto hidrocarburo. Elementos de la policía municipal de Huauchinango detuvieron a dos personas en posesión de presunto hidrocarburo de procedencia ilícita. Los hombres transportaban varias garrafas que contenían líquido con las características de hidrocarburo, del que no pudieron comprobar su procedencia lícita. La detención de estos dos sujetos fue el pasado 25 de abril a las 22:10 de la noche, cuando elementos de la policía municipal se encontraban patrullando la colonia La Paz en la cabecera municipal de Huauchinango. Se percataron de que una camioneta de cabina y media que circulaba por el lugar emanaba un fuerte olor a gasolina, por lo que pidieron al conductor que detuviera la marcha para realizar la revisión. Al verificar el área de carga, observaron varias garrafas de plástico, las cuales contenían el presunto hidrocarburo, aproximadamente 540 litros, por lo que procedieron a que los ocupantes de la unidad acreditaron la legal procedencia de su carga, por lo cual no pudieron comprobarles la posición del hidrocarburo, los cuales pues informaron que pues al no acreditarla se procedería a pues a ser detenidos. Los detenidos fueron identificados como Maclovio N, de 41 años de edad, y Miguel N, de 20 años, originarios de la ciudad de Huauchinango, y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Ahí está la imagen que le presento. Por supuesto, usted también puede verla en nuestra página de internet www.canalcultural.tv. Ahí puede estar checando la información. También en otras cosas que suceden en Huauchinango, este enfrentamiento armado obedeció a un ataque directo en un autotel, el 77, esto en Venta Grande. Esto se dio a conocer durante esta semana, este ataque allá en Venta Grande puso en jaque a los habitantes de esta comunidad de Huauchinango, sobre la carretera federal México-Tuxpan. En la población de Venta Grande se reportaron detonaciones en esta semana, de acuerdo a los reportes, alrededor de las 20 horas, 20-30 horas del pasado miércoles. Elementos de la Policía Municipal de Huauchinango se encontraban en un recorrido por esta población, fueron los primeros respondientes al llegar a un conocido autotel justo frente a la entrada de Venta Grande. Se encontraron con varios impactos de bala a un masculino sin vida en el interior, lo que indica que el ataque fue rápido y directo, por lo que se acordonó el lugar y se dio aviso al personal de la fiscalía para hacer las investigaciones correspondientes, tanto en el lugar, por supuesto, en el lugar estuvo resguardado para hacer las diligencias correspondientes. Que pues también se hace mención que en este autotel hace meses se encontró un vehículo desvalijado en el interior con denuncia de robo. Además, existen acusaciones del tema de hidrocarburo en este lugar. Pues ahí está la imagen que le presento con respecto a este ataque armado hacia una persona. Se dio a conocer que también esta persona es originaria
de Beristain, de la comunidad de Beristain, del municipio de Aguazotepec, Puebla. Pues pasando a otras cosas, fíjense que también hay feria, hay ferias en esta demarcación de Huauchinango. Invita a turismo a disfrutar las ferias, las fiestas de mayo en Juan Galindo. El gobierno de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Turismo, promueve las actividades que atraen visitantes de los municipios de los municipios con vocación turística en la entidad. Una de ellas es la que se lleva a cabo en Juan Galindo del 29 al 7 de mayo, o sea, a partir de mañana hasta el 7 de mayo, hasta el próximo domingo, en estas fiestas de mayo 2023, Feria de Nuevo Necaxa. El director de general de promoción turística de la Secretaría de Turismo, Juan Ramón Álvarez, en representación de la secretaria Marta Ornelas Guerrero, reconoció que Juan Galindo es un municipio que cuenta con bellos atractivos naturales que permite a las familias disfrutar exuberantes paisajes e históricos rincones. Por ello invitó a las poblanas y poblanos visitar a este municipio serrano. Pues ahí está esto que dice la Secretaría de Turismo. También déjeme decirle, pasando a otras cosas, esto sucedió en la visita, en la última visita del gobernador del estado hacia Chiconcuautla. Fíjense que se les quemó esta patrulla en gira de gobernador de Salomón Céspedes. Una patrulla de la policía estatal que cubría la gira del gobernador Sergio Salomón se incendió esta semana en el municipio de Chiconcuautla. El vehículo oficial del grupo Potasio forma parte del grupo de protección del mandatario cuando una falla mecánica en el sistema eléctrico desató el incendio. Los hechos se registraron al circular por el paraje conocido como Ocotla, a estos escasos kilómetros donde el jefe del ejecutivo daría el banderazo inaugural de los de importantes obras allá en el municipio de Chiconcuautla. Fueron inútiles las tareas de los agentes estatales para controlar el fuego que en minutos se extendió en el vehículo de emergencia. El siniestro provocó la alerta de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y del equipo de seguridad del gobernador, se le vio molesto también al gobernador en el corte del listón por esta quema, se quemó de esta patrulla. Se vio molesto en esta inauguración, pero bueno, de obra o sobre esta inauguración de inicio de obra en el municipio de Chiconcuautla. Pues ahí está, lamentable este accidente en el cual se quemó esta patrulla allá en el municipio de Chiconcuautla. Pasando a otras cosas, en Huauchinango la Fiscalía General de la República complementó esta orden de aprehensión, reaprehensión más que nada, contra Juan N. Se presume inocente mientras no se declare lo contrario o su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Esto basado en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí está la imagen de este detenido. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en el estado de Puebla, a través de la Policía Ministerial, dio cumplimiento de una orden de reaprehensión contra Juan N. por el delito contra la salud en la modalidad simple de
metanfetamina. Según con lo que consta en la carpeta de investigación, elementos de la Policía Municipal de Huauchinango realizaban un recorrido en la prolongación de la calle 16 de septiembre en la colonia 5 de mayo en el municipio de Huauchinango. Tuvieron a la vista al imputado, quien al ver los uniformados comenzó a correr, pero le dieron alcance y realizaron una revisión encontrando 62 envoltorios con 45 gramos de metanfetamina. Durante el proceso se le dictó sentencia. Al estar debidamente notificado, no se presentó a la audiencia de amonestación programada, por lo que a petición del representante social de la federación se le declaró sustraído de la acción de la justicia y en audiencia privada ante el juez de distrito especializado en penal acusatorio con competencia en la ejecución, se le solicitó y obtuvo la orden de reaprehensión, el cual fue cumplida. Ahí Juan N. quedó interno en el centro de readaptación social del estado de Puebla. Pues ahí está este sujeto, pues seguirá el proceso detenido por posesión de pues ahora sí de metanfetamina, y pues todavía sigue su proceso en la cárcel. Pasando a otras cosas, fíjense que también hubo accidentes durante el día de ayer jueves. Ayer jueves, lamentablemente, suceso se hizo, se suscitó un accidente en la México Pachuca en el kilómetro 121, en el tramo conocido más que nada como La Virgencita, allá en el Zoquital, donde se vieron involucrados una Nissan Versa con placas de 61PHH de la Ciudad de México, así como un Chevrolet tipo Chevy con placas NUC 3589 del Estado de México. Las unidades de emergencia acudieron al lugar de los hechos, los cuales atendieron al conductor del Chevy, más que nada, el cual presentaba una fractura en sus extremidades, siendo trasladado a un nosocomio de la zona para su atención médica. La Guardia Nacional acudió para las investigaciones y deslindar las responsabilidades en este caso de este accidente en la, pues más que nada, México Pachuca, allá por Jicotepec de Juárez. También en Jicotepec de Juárez pues hace pues presente y se dio otro accidente en el cual pues esto fue en el Boulevard Benito Juárez. Fíjense que ahí en este Boulevard Benito Juárez, pues ya lo agarraron como carretera de alta velocidad. Hay algún atropellado o si no un accidentado, en este caso esta camioneta en el kilómetro 118 en el Boulevard Benito Juárez, a la altura conocido como el Bordo, pues se accidentó, iba a alta velocidad. Al lugar llegaron elementos de emergencia, no hubo lesionados, porque realmente el conductor o los pasajeros de esta camioneta pues no estuvieron cuando llegaron los cuerpos de emergencia, huyeron del lugar. Más sin embargo, también se llevaron un poste de luminaria, el cual pues ahí se ve en las imágenes. Pues ahí está. Pues ahí está las imágenes que presentamos en esto que fue el accidente. También en esta semana el ingeniero Rogelio López Angulo estuvo en lo que es el Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río, pues en esta rehabilitación y sobre todo inauguración de obra, rehabilitación
de los baños y sobre todo pues en una mejoría para este jardín de niños allá Lázaro Cárdenas en la colonia Catalina. Vamos a esto y regresamos. Invitamos a las autoridades, pásale maestro Tey, maestra. Volteamos a las cámaras para la foto del recuerdo, por favor. De este lado, por favor. Listo. Bravo. Esperamos que pasen todos. Muy bien. La acción de la rehabilitación de este honorable ayuntamiento. Voy a ceder el micrófono a la maestra Patricia Vega Hernández, quien dará las palabras de bienvenida. Nuevamente los aplausos. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su participación y por el apoyo que hoy en día nos brindan. Nuevamente es un honor para mí tenerlos aquí. Más alegría que cuando estuvimos hace unos meses.
No hay palabras, sinceramente buscaba unas palabras, pero no hay más que las que salen del corazón. Muchísimas gracias por estar el día de aquí, muchísimas gracias, ingeniero, porque su palabra vale. Recuerdo que usted me dijo, no se pregunte, maestra, se va a hacer. Muchísimas gracias, los actos son los que cuentan. Y en nombre de toda la comunidad educativa, en nombre de los alumnos, en nombre de nuestros padres de familia, en nombre del personal docente, le agradecemos infinitamente. Un aplauso, por favor, para todos. Para todos. Un abrazo. Gracias, maestra, por esas palabras. Y bueno, también cedemos el micrófono al ciudadano Oscar Ramírez Solís, miembro del comité, quien también viene a ofrecer unas palabras. Muy buenos días, bienvenido, Tania, de la Universidad de a este centro de estudios. Y yo, como parte del miembro del comité de padres de familia, así mismo como colega de Catalina, ¿verdad? Tengo 32 años viviendo en esta colonia y es la primera vez que una administración se fija en nuestra escuela. Es la primera vez que recibimos el apoyo. Hoy las instalaciones lucen más bonitas. Nuestros niños están más contentos porque tienen un patio completamente diferente en el que pueden jugar. Sus aulas están rehabilitadas, los baños están preparadísimos y los niños están más contentos y más seguros. A nombre de todo el comité de padres de familia y de todos los alumnos de la escuela, les queremos dar las gracias por el apoyo que nos brindaron, por habernos permitido ser parte de su proyecto para la escuela. Muchas gracias y bienvenidos a esta sesión. Gracias por esas palabras de la niña Oscar Ramírez, integrante del comité de padres de familia. Padres de familia, pequeñitos y pequeñitas, queremos que conozcan quienes vienen acompañando al presidente municipal en esta gira intensa de trabajo, inaugurando obras, para cual les voy a pedir su nombre y su comisión, por favor, para que los conozcan. Buenos días a todos y todos, soy el ingeniero Gabriel Chamorro, director de obras públicas de la República. Muchas gracias. Yo soy el director de obras que tenemos para servir. Mi nombre es Perdón, soy regidora de Patrimonio y Hacienda. Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Luis de la Cruz de la Cruz, director de Educación Municipal, y estamos a la orden. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Isabel Vargas Vargas, mi comisión es regidora de Pueblos Indígenas, estamos a la orden. Muy buenos días, pequeñitos, maestros y padres de familia. Mi nombre es Dora Rodríguez Ortiz, regidora de Educación Pública, Actividades Culturales y Turísticas, y es un enorme gusto estar aquí con ustedes, pero sobre todo acompañar a un gran ser humano, a un gran hombre que está muy preocupado por la educación. Me refiero a nuestro presidente principal, el ingeniero Rogelio López Angulo. Gracias, señor. Soy Selina Picasso Gallego, soy síndico municipal y estamos en la orden. Hola, buenos días, mi nombre es Selina Picasso. Estamos muy contentos de estar aquí en un sitio de la bonita temporada y estoy en la atención a la comunidad de estaciones. Muchas gracias, regidoras, directoras y directores, por esa presentación y bueno, pues que vienen acompañando y respaldando el trabajo que viene haciendo el presidente municipal en beneficio de las dar el mandato de inicio, pues yo creo que quedó totalmente diferente, ¿no? Y de eso se trata. De eso, ese es el objetivo. O sea, que las obras que hagamos sean obras prioritarias, obras que sean necesarias. Y así andamos trabajando. Hoy tenemos una gira de trabajo con puras escuelas, creo que vamos a estar en 7 escuelas, y me hablando hoy, y me faltan muchas todavía por entrar, que ya nos programaremos, porque para nosotros mejorar las condiciones de las escuelas para que pues, los niños, los jóvenes reciban
sus clases de mejor manera, eso es una prioridad. Yo quiero felicitarlos por esta obra y agradecerles que nos reciban de esa manera. Y decirles que todavía hay muchas cosas que vamos a hacer. Quizá pendiente, de acuerdo a la directora que no se nos ha olvidado, lo de la obra del linaje, aquí está el ingeniero Gabriel, nosotros no tenemos, así que gracias. Tenemos una gran necesidad de esta gente, no nada más para el ingeniero, sino para todo el patrón, incluido yo como vecino también. Sí, del drenaje. En mi caso tengo resuelto que hay una fosa, pero pues es mucho mejor tener la conexión directamente a la tubería, a las redes, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en eso, maestra, y yo espero poder resolver ese gran problema de salubridad que se tiene, ¿no? De insalubridad también, ¿sí? Y poder regresar acá, pero ya con buenas noticias. Gracias. Y quiero felicitar a los niños también porque ya próximamente viene el Día del Niño. A lo mejor no saben que va a ser el Día del Niño, ¿verdad? ¿Y saben? Sí, sí, sí. Y les van a dar regalos. Pero se han portado bien. ¿Sí? Porque si se portan mal, no va a haber regalos entonces. Bueno, felicidades a todos. Muchas gracias. También estuvo en diferentes instituciones educativas, en La Palpa, en la secundaria, telesecundaria, en Santa Dora estuvo también en otro jardín de niños y también en el centro escolar. También durante esta semana mucha actividad tuvo el presidente municipal de Huauchinango en inauguración de obras o inicio de obras. Pasando a otras cosas, aquí le ampliamos más la información de estos beneficiarios de este programa de el sistema estatal DIF de aparatos auditivos, quienes más recibieron estos aparatos auditivos, 125 personas en la región de Huauchinango. El gobierno presente de Sergio Salomón, a través del CEDIF que encabeza la presidenta honoraria Gaby Bonilla, entregó aparatos auditivos a poblanas y poblanos de 17 municipios de la entidad, pertenecientes a las delegaciones de Jicotepec, Huauchinango y Zacatlán. En conjunto con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el organismo otorgó aparatos funcionales de audición a 125 personas. Cabe precisar que estos dispositivos son personalizados de acuerdo con las características físicas del beneficiario y calibrados según el grado de pérdida auditiva. Además, en estas jornadas, las personas reciben una plática inductiva para conocer los cuidados y uso adecuado de los equipos, a fin de garantizar un correcto funcionamiento. En el evento protocolario, Gaby Bonilla reiteró que el organismo a su cargo impulsa acciones en favor de quienes presentan problemas auditivos, con el objetivo de no dejar a nadie atrás al mejorar su calidad de vida e inclusión social. Agregó que desde su trinchera trabaja permanentemente con el corazón por todas y todos los poblanos. Durante esta etapa de jornadas de entrega de aparatos auditivos, que inició el 24 de abril del presente año, han sido beneficiadas 355 personas de 41 municipios. El objetivo es que, en los próximos días, estos aparatos lleguen a 100 municipios de alta y muy alta marginación para dignificar las condiciones de vida de un total de 994 ciudadanas y ciudadanos con discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva tristemente aísla a las personas que la padecen y se genera un silencio muy doloroso. En DIF Puebla, todos los días trabajamos con el corazón, completando acciones que nos permiten no dejar a nadie atrás. El día de hoy beneficiamos a 125 poblanas y poblanos de 17 municipios. La Secretaría de Gobernación del Estado, asimismo como
el municipio de Huauchinango van a hacer este pues maratón de registro civil de estas actas de nacimiento, y sobre todo es un llamado para pues registrar a los niños, por supuesto, que no tengan su acta de nacimiento o alguna corrección. Aquí está la información. Para brindar identidad jurídica y social a todas las y los poblanos, el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Gobernación, SEGOV, realizará el 29 de abril el Registrón, consistente en una jornada masiva de registros de nacimiento, mediante la cual aquellos padres de familia que, por alguna razón, no han inscrito a sus hijas e hijos, puedan gestionarlo de manera gratuita. Por ello, este sábado 759 juzgados del Registro Civil de todo el Estado, de 9 a 16 horas trabajarán de manera simultánea, para atender y tramitar la documentación de los menores, acción que impulsa el gobierno presente de Sergio Salomón, para defender y preservar los derechos de la niñez. A través de la página registrocivil.puebla.gob.mx, así como en las presidencias municipales, los ciudadanos pueden ubicar las oficinas administrativas más cercanas para realizar la gestión, cuyo documento será expedido ese mismo día, lo que facilita a los padres de familia la obtención de este certificado que marca el inicio de la existencia legal de cualquier ser humano. Los requisitos que deben presentar los interesados son: certificado médico de nacimiento que expide la clínica o hospital, identificación oficial y actas de nacimiento de los padres y dos testigos, en aquellos casos que en las zonas rurales no hayan recibido atención por parte de alguna institución de salud, es válida la constancia de alumbramiento que expida la partera certificada. Con estas acciones, el gobierno estatal trabaja para beneficiar a la comunidad que más lo necesita, para promover el desarrollo de un Estado justo e igualitario, donde todas y todos puedan gozar de sus derechos civiles. Aquí le amplío más la información sobre estas fiestas de mayo en Juan Galindo. El gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Turismo, promueve las actividades que atraen visitantes a los municipios con vocación turística en la entidad. Una de ellas es la que lleva a cabo el municipio de Juan Galindo del 29 de abril al 7 de mayo en las fiestas de mayo de 2023, Feria de Nuevo Necaxa. El director general de promoción turística de la Secretaría de Turismo, Juan Ramón Álvarez, en representación de la secretaria, Marta Ornelas Guerrero, recordó que Juan Galindo es un municipio que cuenta con bellos atractivos naturales que permiten a las familias disfrutar de exuberantes paisajes e históricos rincones. Por ello, invitó a poblanas, poblanos, visitantes y turistas a participar en las fiestas de mayo. El presidente municipal Maximino Muñoz Vázquez destacó que para esta emisión esperan la llegada de más de 5.000 visitantes que generarán una derrama económica superior a 3 millones de pesos. Agregó que esta actividad ha tomado importancia a nivel regional, de manera que reciben visitantes de municipios como Huauchinango, Jicotepec, Tlaola, Chiconcuautla, Tlacuilotepec, Aguazotepec, Acaxochitlán, además de Tulancingo en el vecino estado de Hidalgo. A la presentación de actividades, que incluye un programa cultural y artístico, asistieron América Morales Martínez, reina de la feria, así como María Gavina Muñoz Altamirano, productora de licores frutales artesanales. El municipio de Juan Galindo se localiza a 2 horas y media de la capital del estado, tomando la autopista Arco Norte. Cuenta con 5 hoteles con 100 habitaciones para el hospedaje de 300 personas, cuyas tarifas oscilan entre 300 y 500 pesos por noche. Todos a cuidar el agua. El 95% del territorio poblano está sufriendo de esta escasez de líquido vital. En la última quincena de marzo del presente año, el 95.9% del territorio poblano presentó sequía, lo que equivale a 208 de los 217 municipios que conforman la entidad. Comparado con el mismo periodo del año pasado, la afectación refleja un crecimiento exponencial, pues en ese entonces solo se reportaban 18 demarcaciones. De acuerdo con el Monitor de Sequía en México, del 15 al 31 de marzo de este 2023 se registraron 128 municipios en categoría anormalmente seca, 76 con sequía moderada, 3 en categoría severa y 1 con sequía extrema. Aguazotepec, Jone y Iztacamastitlán son los lugares que fueron reportados con este problema de manera severa, mientras que Chignahuapan muestra niveles alarmantes por sequía extrema.
Se debe precisar que con base en los datos de este año se muestra que la situación se agravó de manera alarmante, ya que en el mismo periodo, pero del año anterior solo había dos categorías de sequía, se trató de anormalmente seca y moderada. En dicho momento, el monitor de sequía en México reveló que Aguazotepec, Ajalpan, Coyomeapan, Jonay, El Oxochitlán, Huauchinango, Juan Galindo, Naupan, San Sebastián, Tlacotepec, Jicotepec y Xoquitlán presentaban la categoría anormalmente seca. A su vez, las comunidades de Francisco Z. Mena, Yalpan, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilotepec, Tlaxco y Venustiano Carranza tenían sequía moderada. A la par, el reporte del Monitor de Sequía en México muestra que el estado de Puebla ocupó el segundo lugar a nivel nacional con más sequía, debido a los 208 municipios en donde se presentó esta situación. Las entidades que lideraron la lista general por tener más municipios con este problema fueron Oaxaca con 458, Puebla con 208, Veracruz con 193, Jalisco con 125 y Michoacán con 113. En la Feria de Puebla pues se está exponiendo lo mejor del campo poblano, lo mejor que hay en el territorio pues poblano y sobre todo de la Sierra Norte. El café está presente en Huauchinango, lo mejor de la gastronomía y por supuesto lo mejor que tenemos los poblanos, la calidez y sobre todo el pues dar la bienvenida al turismo nacional. Con la finalidad de ofrecer a las familias visitantes a la Feria de Puebla 2023 lo mejor del campo poblano, el gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, dispuso espacios para productoras y productores agroindustriales, artesanales y ganaderos, quienes mostrarán su trabajo y calidad hasta el 14 de mayo. A través del pabellón agroindustrial y artesanal, el cual contará con más de 200 productos en 167 stands, las y los productores de 71 municipios ofrecerán sus marcas y su trabajo bajo el distintivo Orgullo Puebla, que muestra su calidad y origen, donde destacan salsas, especias, tisanas, condimentos, aderezos, dulces, licores, conservas, botanas, mole, productos de medicina natural, quesos, derivados de maíz, plantas, juguetes y productos de cuidado personal. En este sentido, sobresale que dentro de esta sección, estarán los pabellones dedicados al café, mezcal y miel, productos en los que Puebla ha destacado en los últimos años gracias al acompañamiento y respaldo por parte del gobierno del estado, permitiendo que las y los productores lleven su trabajo a nuevas fronteras para deleitar paladares en todo el mundo. Asimismo, para mostrar la riqueza de la ganadería y avance de Puebla en el sector gracias a políticas públicas específicas y dirigidas de acuerdo con las necesidades de productoras y productores, estará la Expo Ganadera con más de 150 animales entre bovinos, equinos, ovicaprinos de la mayor calidad y genética de municipios como Jicotepec, Francisco Z. Mena, San José Chiapa, Santa Inés Huatempan y Huauchinango, que seguro, será un éxito y un gran disfrute para las y los visitantes. Tanto el pabellón agroindustrial y artesanal como la Expo Ganadera, la cual también cuenta con una granja de contacto de pequeñas especies, estarán disponibles con el boleto de entrada de la Feria de Puebla, en el mismo horario de esta fiesta que es la más importante del estado y que se vive en familia. Sergio Salomón, el pues gobernador de Puebla, pues así inauguró esta feria de todos los poblanos, con un grato pues presencia de los diferentes secretarios del gobierno. Hubo hasta show de drones en esta inauguración de la Feria de Puebla. La Feria de Puebla 2023 se vive en familia y es una oportunidad para que las y los poblanos se reencuentren, así como que se reviva la cultura y presente la riqueza que hay en la entidad, manifestó el gobernador Sergio Salomón al inaugurar este evento que concluirá el domingo 14 de mayo. En compañía de la presidenta honoraria del patronato del CEDIF, Gaby Bonilla, el titular del Ejecutivo comentó que la entidad tiene un legado importante que compartir, por ello en la feria, poblanas, poblanos, visitantes y turistas podrán disfrutar de la gastronomía, exposiciones, artesanías, así como presentaciones artísticas de talla internacional. Informó que, en los 18 días de la Feria de Puebla, el estado espera superar la afluencia de más de 1.200.000 visitantes, tener una ocupación hotelera arriba del 65%, así como una derrama económica de 900 millones de pesos.
Sergio Salomón también destacó que este evento fortalece la unión de todas y todos y el orgullo de ser poblanos, además de que representa una sociedad que sigue adelante. Puebla es centro del orgullo nacional, por eso quiero invitar a todas las familias a que disfruten de todo lo que ofrece la Feria de Puebla. El mandatario añadió que, aunado a la feria, el 5 de mayo será el desfile cívico-militar, el cual estará presidido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, Sergio Salomón y Gaby Bonilla acompañaron a las y los poblanos que asistieron al concierto del cantante, Alejandro Fernández, quien abrió el Teatro del Pueblo. Las expectativas para este año son muy amplias. Estos 18 días que durará el evento, esperamos una afluencia de más de 1.200.000 visitantes. Una gran meta que estamos seguros vamos a poder lograr. Igualmente, esperamos una ocupación hotelera mayor al 65% y una derrama económica del orden de los 900 millones de pesos. Sin duda, la Feria de Puebla es un evento que representa la unión de todas y todos, de una sociedad participativa que empuja hacia adelante y es el marco perfecto para celebrar nuestra cultura, nuestra identidad y el orgullo de ser poblanos. Fíjense que así los voy a dejar con esta nota. Gracias a todos ustedes que nos vieron en este resumen semanal. Gracias a Neftalí Hernández, gracias al ingeniero Jesús Dávalos por el espacio prestado. Y con esta nota nos despedimos. Alejandro Fernández estuvo ayer en la Feria de Puebla y así estuvo, estuvo lleno. Hubo presencia de los poblanos, por supuesto, y una grata participación de este charro de México. Acompañado de su mariachi, el cantante Alejandro Fernández cautivó en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2023. El potrillo inauguró el evento con un increíble show de más de 2 horas como parte de la inauguración del evento más importante del estado. Previo al concierto, impresionaron al público con un espectáculo de drones que en el cielo escribieron la frase Feria de Puebla 2023. Incluso dibujaron la figura de una vasija de talavera, entre otros emblemas de la entidad y el lema de la actual administración Un Gobierno Presente. Estuvo acompañado de un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó la Plaza de la Victoria. Al finalizar, aparecieron 15 músicos y mariachis que abrieron el espectáculo más esperado de la noche. Muchas personas esperaron más de 12 horas formadas en taquillas. Al ritmo de Sin Tantita Pena, Alejandro Fernández se adueñó del foro y comenzó a cantar y aplaudir para animar al público. Los fans respondieron con gritos de euforia por verlo portando su tradicional traje de charro. Con mucha energía y alegría, dedicó un mensaje a las y los poblanos que le acompañaron y corearon sus canciones. Yeah.